¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos en DGES TV, TV Aprendiendo. Esto es Échale un Ojo a la Cultura, hoy martes 17 de mayo. Estamos ya con el segundo programa del mes de mayo. Híjole, ya se acerca el fin de ciclo escolar, qué emoción, ¿verdad? Sobre todo para los que se van a prepe, que están acá con lo de Comipems. Me imagino que han de estar con todos los nervios. Pues estamos aquí nuevamente con un programa, pues esperemos que sea algo divertido, algo diferente. Vamos a hablar sobre una técnica artística que pues ha asombrado desde mucho tiempo atrás a la humanidad y que creemos que sigue existiendo, y vamos a ver qué es lo que nos pueden decir sobre ello nuestros invitados. Mariel, nuevamente, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Y Francisco, ¿cómo estás? Pues qué bueno que estés aquí. Aprovechamos para mandar un saludo atrasado a todos los maestros. El día 15 fue el día del maestro, y a todas las mamás también. Muchas felicidades. Vamos a presentar a nuestro equipo. Puras guapas traemos el día de hoy. Empezamos por allá, por favor, con las guapas. Su nombre, por favor. Mi nombre es Itzel. Itzel. Ah, a ver, el micro otra vez. Gracias, Itzel. Mi nombre es Alondra. Aide de la Rosa. Aide, todas alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Y vamos a ver, ¿quién de ustedes empieza, señoritas, con el tema de hoy? Aide. Sí. ¿Nos pueden explicar un poco en qué consiste esta actividad? El body paint, sí. Pues consiste en ocupar como lienzo el cuerpo y pues plasmar imágenes o plasmar o convertir. Prende tu micro, por favor. Bueno, como les comentaba, consiste en transformar el cuerpo o utilizarlo como un lienzo. Y pues bueno, utilizar colores, utilizar formas o texturas, inclusive se pueden utilizar complementos y accesorios que pues hagan que la persona se transforme en otra cosa, ¿no? Bueno, perdón, muy interesante esto del body paint que nos están explicando. Imagínense lo que es utilizar el cuerpo como lienzo, y no nada más con pintura, sino con otros complementos. Y además son hechos que hemos visto desde pues la antigüedad en diferentes grupos étnicos y que hasta nuestros días está gustando. Hoy el colectivo Pandavas nos va a hablar acerca de esta técnica que es el body paint. Y estamos teniendo unas pequeñas cuestiones técnicas, en un momento estamos con ustedes, estaba Francisco explicándonos acerca de lo que es justamente el body paint. Ya estamos de regreso, Francisco. Ok, y pues bueno, en nuestro colectivo tenemos diferentes artistas que manejan esta técnica, y generalmente manejamos bajo la luz UV que, con colores fluorescentes, para que bajo esa luz el cuerpo brille. Entonces pues manejamos diferentes figuras, diferentes formas geométricas, y pues bueno, de hecho también en la participación que tenemos en los festivales, a veces a este equipo que tenemos de body paint, pues le toca pintar a niños o pintar a personas mayores, y pues es una actividad bastante bonita, es como un adorno al cuerpo. Bueno, ¿en dónde surge esto? En nuestro colectivo, pues bueno, dos de nuestras hermanas que forman parte del colectivo son artistas visuales, pintan, pero pues bueno, desde que las conocimos tienen esta actividad de hacer un tipo de tatuaje así en el rostro de las personas, y pues bueno, es más que nada para que mientras estén en el festival, como las luces del festival pues son fluorescentes, pues las personas brillen. Okay. ¿Implica algún riesgo al hacerme yo body paint en el cuerpo? No, definitivamente no. De hecho, el maquillaje que se utiliza o la pintura que se utiliza es como la de los payasos, es justo para la piel. ¿Qué los inspiró a pintar? Pues bueno, en lo personal yo no pinto, pero pues como lo comentaba nuestro amigo Akbal, que también hace body paint en el programa pasado, pues cada uno de los artistas tiene personalmente una inspiración o alguna, pues algún motivo por el cual esta sea su expresión.
¿Puede ser cualquier material para realizar body paint? No sé, yo agarro un plumón y ya, me estoy haciendo body paint. O pues sí, sí, en realidad sí, pero bueno, lo recomendable es que sea pintura especial para que no haya alguna falla ahí con reacciones alérgicas o algo. Perdón, porque me entró a mí la duda. ¿Alguno de ustedes dos los han pintado? ¿Cuál siempre ha sido la experiencia que les pintaron? Pues sí, a mí, por ejemplo, como comentaba mi amigo Frank, el proyecto de Ananta Mukti, que es de mis dos hermanas, igual de colectivo Pandavas, siempre he sido como su modelo y su lienzo. Entonces, pues no podría decirles como qué me pintaron, porque es como algo raro, abstracto, sí, que salía de ese momento y algo muy, muy efímero. ¿Y qué se siente? Pues bonito, estás más decorada. Un masaje. Sí, además sí es una meditación, mientras ellos van pintando igual es parte de meditación. A ver, vamos a ver aquí unas imágenes, ¿nos podrían explicar de quién las hizo y si sabemos quién es la modelo también? Ella las hizo y ella es la modelo, ella solita se la hizo así. Auto aplicado. Sí, auto body paint. ¿Cómo se llama ella? Haripriya Shanti. A ver otra vez. Haripriya Shanti. Haripriya Shanti. ¿Y qué es lo que está representando en esta imagen? Pues en realidad es un trip de ella, es esa interpretación de cada quien. Sí, sí, porque en realidad no podría decirles como algo exactamente, pero pues sí, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pues yo lo que veo así en la parte azul son como unos circuitos que tiene, pero en realidad a mí se me hizo muy muy buena esta pieza, ya que pues ella en un espejo se pintó totalmente y eso está muy padre. Y bueno, ustedes toman el body paint como algo... Perdón, también anuncia otro. Hay otra imagen, anuncia. Ah, bueno, hay una imagen. ¿Es una mano? Sí, es una mano. Es una mano decorada. Y pues justamente en esta mano se ve la pintura que les mencionábamos, es la reflexión del color bajo la luz UV, y justamente ese es el tipo de material que llevamos a los festivales. ¿Todas las pinturas son así fluorescentes o todas tienen que ser bajo la luz del UV? No, hay colores, de hecho ahí podemos ver en esta imagen, hay colores que no reaccionan ante la luz UV. Los colores que reaccionan ante la luz UV son los fluorescentes, hay rojo, hay naranja, verde, amarillo, azul y rosa. Bueno, ¿qué tipo de diseños hacen? ¿Es uno en específico o son variados? Pues cuando nuestros artistas hacen el body paint completo, que es pues obviamente un trabajo ya más complicado, sí diseñan un previo, pues ahora sí que realizan un previo diseño y lo plasman, pero en general, que cuando nos toca realizar el body paint para las personas que deseen pintarse, pues son cosas pequeñas, son figuras geométricas, flores, mandalas, etcétera. ¿Es muy tardado realizarlo? ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos? Cuando es el body paint completo sí lleva bastante tiempo, hasta varias horas. Y cuando, pues como te digo, es que depende de también la persona que quiera pintarse, ¿no? A veces nada más piden algo pequeño en su rostro o como un tipo de tatuaje en su brazo. Eso es más rápido, unos 15 minutos, 20 minutos. ¿Han recibido alguna crítica por parte de la sociedad debido al arte que practican? Nosotros en lo personal no, de hecho todo lo contrario, pues en realidad pues como nuestros artistas son bastante buenos, pues la verdad las personas que son intervenidas con su arte pues se agradecen mucho, se ve muy bonito. Y bueno, ¿este arte lo hacen así como más por arte o tienen un significado, es como un ritual, algo espiritual? No sé cómo lo toman ustedes. Pues sí, es como reconocer la belleza del cuerpo, de que pues sí, el cuerpo es un lienzo y pues bueno, puede ir decorado de alguna u otra forma, es artístico totalmente. Bueno, ¿qué tipo? Es caro. ¿Es caro? No, en realidad no. Bueno, nosotros, bueno,
en realidad no nos gusta como cobrar, sino simplemente plasmar pues el arte, cada quien. Pero en sí el material, vamos a decir, a lo mejor no cobran por el body paint, pero yo el comprar el material para hacerlo, ¿esto es caro? Sí, 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 precisamente porque las pinturas son especiales para la piel, para que no hagan daño. Nos están diciendo que tenemos más fotos, a ver qué tenemos por ahí en pantalla. Esa es una obra de Narayan Mukti, que igual espero que la conozcan algún día, porque de verdad es un artista muy bueno. ¿Qué es? Perdón, no alcanzo a ver. Yo tampoco veo. Ah, sí, es un mandala. ¿En la frente? Sí, sí, sí. Ah, ya. Son como unas hojitas. Estoy muy ciega. Sí, este es como un adorno de los ojos, así, tipo apache. Pero bueno, este tipo de intervenciones son las que realizamos en los festivales. Ella es nuestra amiga Hari Priya y en ese momento pues está ella haciendo un auto body paint. Y esos son los materiales que se ocupan. Las pinturas son especiales y podemos ver ahí los colores que son fluorescentes y pues bueno, los demás colores. Bueno, ¿y este se puede practicar en todo el cuerpo o hay alguna zona específica en la que se debe hacer? De hecho es libre. Las partes que, bueno, las obras de body paint que son completas, de hecho, inclusive en ocasiones se maneja el cuerpo desnudo y sobre el cuerpo desnudo se plasma la pintura. Pero, pues bueno, nosotros como pudimos ver en las imágenes, es depende también de lo que quieran pintarse las personas. Ellos en realidad deciden dónde quieren pintarse. ¿Qué pasa cuando, bueno, en lo personal yo soy muy impaciente, la verdad, me están practicando el body paint y me muevo? ¿Qué es lo que...? Pues no hay ningún problema, en realidad yo lo que creo es que debe haber comunicación entre el lienzo, que sería el cuerpo, y el artista. ¿Y las cosquillas? Y las cosquillas, pues en realidad se siente pues como un masaje en la cara, esa pintura es como muy fresca, no se siente como un maquillaje, se siente muy fresca. Entonces pues no, en realidad si te cansas o algo así, pues nada más le dices al artista que... les toca descansar un poco y después continúan, no hay ningún problema. Gracias. ¿Es recomendable hacérmelo en otros lugares? Porque, bueno, luego en las calles hacen ese tipo de pinturas, ¿es recomendable? Pues creo que depende de la pintura, ya tú tienes que ver como la pintura que te van a aplicar, y pues ya de eso depende, pero en realidad cualquier persona puede pintar algo padre, entonces... no hay como ningún peligro, sino la pintura, por cualquier tipo de alergia o algo así que pueda surgir. ¿Hay un límite de edad, por decir, puedes hacérselo a una niña de 4 años? O... Sí, de hecho es muy bonito cuando se acercan como niños con nuestros amigos, porque sí, ellos así a veces les dicen qué es lo que quieren, y los adultos es así como, pues píntame lo que quieras, y los niños es así, sí van... Y esas, bueno, esos maquillajes que a veces se pintan los niños chiquitos en la cara, uh-huh. ¿Eso se puede considerar como body paint? Claro que sí, 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 sí. Sí, es body paint. Bueno, a mí no se me da eso de así de dibujar cosas, ¿no? Yo puedo hacer body paint aunque no sepa, o tengo que sí ser como un poco especialista en saber. No, en realidad a mí me pasó justamente en un festival pasado y pues... tenía que hacerlo y lo hice y salió bonito. Bien, tenemos aquí otra foto sobre el body paint. Ok. ¿Ya? No. Sí, esa soy yo. Sí, sí. Me pintaron toda en un festival. Y bueno, nada más fue la cara. Pero sí fue toda de azul. De hecho, también me pintó Hari Priya Shanti junto con Narayan. Y como podemos ver, pues no se parece tanto. Es como lo que les digo, así de transformar el cuerpo en otra cosa. Esta fue un festival muy bonito, que fue una experiencia muy bonita porque prácticamente nosotros rescatamos el festival con nuestro arte, porque los organizadores pues ahora sí que desaparecieron y toda la gente pues se acercaba con nosotros y pudimos rescatar el festival. También podemos ver ahí un mandala en su mano. También es de Hari Priya.
tenido ustedes esas experiencias? Hay veces que vemos en televisión, en videos, cuando es más de un cuerpo, que son 3, 4 personas y en conjunto forman, no sé, algún animal o alguna figura compleja, más compleja, pero que es a través de cuerpos de distintas personas. ¿Han tenido esas experiencias? Pues yo he visto un body paint complementado de 2 cuerpos, pero no, nuestros artistas por el momento no han manejado ese tipo. Pero pues sí, me imagino es algo muy, muy bonito y más complicado todavía, de hecho. Pues, ¿qué les puedo preguntar? Pues algo igual que se nos ha olvidado comentar, es que en la próxima exposición que vamos a tener, que es el 9 de julio, muchos artistas de body paint mandaron sus propuestas y la verdad son propuestas de muy, muy buena calidad. Y son artistas que han participado en eventos de concursos de body paint. En lo personal yo no he tenido la oportunidad de ir a un concurso de body paint. Sin embargo, hemos tenido uno de nuestros amigos, Akbal, participó en uno y pudimos ver las fotos y la verdad son trabajos muy, muy, muy bonitos. ¿Han tenido alguna experiencia debido a que les pidan que les dibujen algo y ustedes no lo sepan? ¿O se hayan molestado a estas personas por no hacerlo? Es que como nuestra participación generalmente es en festivales y como pudimos ver son trabajos más pequeños, pues en realidad todas las personas que se intervienen en su rostro o su cuerpo y con un body paint quedan bastante satisfechos. ¿Es difícil remover estas pinturas y cómo se quita? No es nada difícil, solo con agüita y ya. Sí. No, pero sí dura, porque una vez me metí una alberca en un festival y todavía salí y seguía así, pero o sea, sí tienes como que tener presión, ajá, poquita y ya. Bueno, ¿qué es lo que más han pintado o se han pintado? ¿Cuerpo o figuras? Figuras, diseños, ¿qué se han hecho? Pues por lo regular se hacen más en las chicas bindis, que son como aquí, que representan el tercer ojo, el chakra del acna, así, y pues igual es como símbolo de belleza en la India, entonces creo que eso es como que lo más que se pinta, manda las formas geométricas. Bueno, ahora que viene la exposición Psicodelia, si por ejemplo va el público y dice yo quiero experimentar el que me hagan un body paint, ¿esto es posible? Pues sí, pero en realidad creo que serían pequeños, porque los grandes, que ya sí van a ser así como más pros, ya tienen como cada quien su modelo, entonces ya está asignado eso, pero sí van a poder. Sí, de hecho, justamente pensamos en que todas las personas que acudieran también pues tuvieran su marca, ¿no? Y como va a haber, bueno, va a ser en 3 pisos con lleno de luz UV, pues para que en toda la exposición esté la gente... pues así brillando, ¿no? Tenemos artistas que son los que ya tenemos asignados con modelos y artistas que son los con los cuales puede ir la gente a pedir, pues, no sé, una intervención en su rostro, en su cuerpo. Yo que quería mandar a mis modelos aquí. Bueno, estamos casi llegando al final, llega la parte, muchachas, si quieren mandar algún saludo, Itzel, empezamos por allá. Bueno. Sí, un saludo a toda mi familia que me está viendo y a mis amigos, bueno, sí, a mis amigas y así. Gracias, Tania. Un saludo a mi mamá, a mi papá, bueno, a mi hermana ya no porque pues aquí está. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mis familiares y a mi amiga Ivana. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, a toda mi familia y a la Escuela Secundaria Técnica número 6. Bueno, pues gracias. Justamente ya son alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Nosotros queremos agradecer, como siempre, a nuestro director general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, la directora de la Técnica 6, la maestra Patricia Cabrera Reyes, los subdirectores Yasmín Mora y Roberto Dirzo, personal docente, administrativo y de servicios. Muchachos, antes de que manden saludos, porque sí, antes de que manden saludos, Francisco, ¿qué sugerencias cuando hay veces que nos da pena, así como que híjole, es que la lonja, es que esto no nos gusta y así como que nos llamaría la atención experimentarlo, pero a lo mejor pues nos da pena nuestro cuerpo? ¿Qué se puede hacer? No, pues simplemente recordar que pues el cuerpo es una
perfección, ¿no? En realidad, seamos como seamos, tengamos diferente el cuerpo o no, pues fue creado para algo, ¿no? Y en realidad tenemos que estar a gusto con lo que tenemos. Es la manera más fácil de ser feliz. Entonces, pues es algo bonito nuestro cuerpo, y si está decorado con algo pues artístico y padre, pues yo creo que se va a ver bien. Gracias. ¿Algún saludo, Francisco? Ah, claro. Mandamos saludos a nuestros amigos artistas que hacen body paint, que en esta ocasión pues no pudieron venir. Y pues es Akbal, Narayan, Hariprilla, todo el colectivo Pandavas y a mis padres. Muchas gracias. Mariel, ya vimos por ahí una imagen donde estás totalmente pintada. Bien comentan que el cuerpo puede ser un lienzo. Sí. ¿Qué se siente en este caso? Bueno, en sí el cuerpo en sí mismo es una obra de arte, ¿no? Maravillosa, claro, que no tiene explicación quizá. ¿Qué le dirías a la gente que se siente ser parte de una obra de arte? Es hermoso porque todos te observan y te aprecian y, bueno, o sea, no como cariñosamente, sino la obra, ajá. Y además eres una obra efímera, en movimiento, entonces está muy bonito. ¿Lo recomendarías? Claro que sí. Bueno, ¿algún saludo, Maril? A todos los que están viendo, a mis hermanos Pandavas, a mis amigos, a todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Esto es Échale un Ojo a la Cultura de GSTV, te ve aprendiendo, y nos quedamos con... Esto es Particular. Hasta la próxima. Edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.